tarde, día y noche. Y bienvenidos al programa original y creativo de Bruno Campos y su camarógrafo. Durante el día de hoy vamos a estar buscando la nieve boricua. Sí, nieve, sí, y estamos en Puerto Rico. Nos encontramos en Villalba, en los dos puntos más altos de Puerto Rico, Cerro Punta y Cerro Maravilla, buscando nieve boricua. Durante el día de hoy nos vamos a buscar nieve y muchas aventuras. Vamos a entrevistar gente, qué cree de la temperatura, si van a esperar nieve, qué han sido sus aventuras viviendo en áreas tan frías como la que estamos viendo ahora mismo. Después de los comerciales veremos nieve, se los prometo. Bueno, si querido televidente, estamos subiendo al punto más alto de Puerto Rico, Cerro Punta. Está haciendo mucho frío, tenemos la esperanza que veamos nieve acá arriba. El frío son buenas señales. Estoy botando humo por la boca. Si es así, pues estamos cerca, si no, tenemos esperanza todavía. Como podemos ver allí, Homero, por favor. Estamos llegando al punto más alto. Todavía no hay antenas de Canal 22 allá arriba, pero con el esfuerzo de Eddie Río, nuestro jefe, pronto habrá una antena ahí para que Canal 22 se vea por todo Puerto Rico. Vamos a seguir a ver qué encontramos. Aquí no hay señal de vida humana ni de ningún tipo de otra vida. Está siendo un poquito cansado. Hemos caminado todo el día de hoy, cuesta y cuesta. Vamos a ver qué podemos encontrar en este maravilloso punto más alto de Puerto Rico. Vemos que esto hay signos en inglés. No sé por qué todo en inglés si estamos en Puerto Rico. A ver qué podemos encontrar por aquí. Encontramos una alcantarilla. Sí, y una vista hermosa de todo Puerto Rico, como estamos en el tope de Puerto Rico. Vamos a seguir. Vamos a ver. Aquí plantas de agua, electricidad. Aquí podemos ver que Robert estuvo aquí en el 1980. También dice en las paredes: Dios trae vida. Eso esperamos, porque acá arriba tiene que traer mucha vida, ya que carecemos de muchas antenas de electricidad. Y mira esa vista hermosa de la isla Borinquen, Puerto Rico. Homero, por favor, haz el honor enseñarle al público televidente de qué está hecho Puerto Rico. Un aplauso ahí, por favor. Aquí nos encontramos con Sigfredo Vélez, que él vive por aquí, por Jayuya. Él nos dice que allí detrás podemos encontrar al Cerro Maravilla, uno de los más puntos más altos de Puerto Rico. Una preguntita, ¿cuál es la temperatura más fría que ha hecho por esta región? Yo diría que aproximadamente 49 grados. Oye, ¿le interesaría ver nieve por esta región y en Puerto Rico? No, realmente la temperatura está bien chévere aquí. Creo que no sería necesario, no, o sea que no me gustaría. ¿Cómo te reaccionarías si viera nieve en Puerto Rico? Bueno, me sorprendería y realmente pues sería algo también de hecho maravilloso, porque al no verla, pues, pero como que, o sea, te diría que me sorprendería, porque como nunca se ha visto. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Ahí tienen una opinión de la gente que vive por aquí, por Jayuya. Y seguiremos para ver si encontramos nieve boricua. Pues que lo terminante, se ha hecho largo el camino aquí en Jayuya, llegando a Cerro Punto Cerro Maravilla, los dos puntos más altos de Puerto Rico, donde podremos disfrutar de la nieve boricua. Yo se lo prometí y así se lo voy a proveer. Después de estos comerciales vamos a llegar, en el nombre de Dios. Homero, Cerro Punta, Cerro Maravilla, estamos llegando, vamos para allá.
Bueno, si quiero otra gente ahora mismo, no sé dónde nos encontramos. Hay una montaña, no es Cerro Punta ni Cerro Maravilla. Vamos a buscar mi mapa. Homero, aquí abajo. Ok. Aquí es Ayuya. Esto es Cerro Punta. Y dice, Cerro Tres Picachos, Cerro Maravilla. Ok. Son los puntos más altos de Puerto Rico. Si nos encontraríamos en alguna de estas regiones, hay que buscar la hacienda Gripiñas, creo, televidente, para ver dónde podemos encontrar Cerro Picacho, Cerro Maravilla, Cerro Punta, los tres picos más altos de Puerto Rico, para ver si podemos encontrar nieve. Tengan fe, creo, televidente, vamos a encontrar, yo se lo prometo y se lo voy a proveer. Continuaremos. Bueno, si quiero otra vez, hemos llegado a Cerro Maravilla, que es el punto más alto de Puerto Rico, en la búsqueda de nieve boricua. Hemos llegado a la conmemoración de los muchachos independentistas. Aquí tenemos a Luis, que nos va a explicar más sobre la historia. Sí, bueno, de lo poco que vamos a hablar de, referente a esto, estas cruces son memorias a dos jóvenes independentistas que murieron aquí años atrás. Estos jóvenes llegaron aquí con algún motivo de amedrentar algún movimiento que había en el momento que el gobierno estaba en ciertos abusos en el poder, y fueron matados, acribillados ilegalmente. La historia nos indica que fue en el gobierno quien estaba al mando de esto que estaba pasando, y estos dos jóvenes pues solamente se les encontró en el bolsillo una caja de fósforo. Uno fue quemado a quemarropa, y el otro fue matado pues por simplemente ser la única persona que estaba de testigo como tal. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahí tienen la historia de lo que ha sucedido en esta área. Ya la bandera independentista no existe, pero solo que hay en Cerro Maravilla. Continuaremos. Bueno, sí, queridos televidentes, estamos en el camino hacia la nieve boricua. Estamos casi llegando, lo presiento, con el frío y el clima está hacia nuestro lado. Pronto veremos nieve y vamos a seguir con la trayectoria, a ver qué encontramos. En este clima podemos ver que está muy seco, muy caliente. Vamos a ver cómo están estas hojas. Oh, está húmedo, se siente frío. Estamos cerca, continuaremos. Sí, quiero otra gente, la ruta es larga, difícil, camino fuerte. Con el tiempo llegaremos, lo podemos ver, hay varios puntos por ahí, presiento la nieve. La nube representa la nieve blanca, el blanco, nieve, combina. Y esperemos que la nieve boricua sea blanca. Continuaremos con el camino para ver si encontramos algo. Bueno, sí, gente, nos encontramos aquí con otra gente, con Delisa, que también está en la búsqueda de nieve boricua junto a nosotros. Delisa, ¿usted espera que nieve en Puerto Rico? No. ¿Cuál sería su reacción si nevara aquí en Puerto Rico? Me sorprendería y me espantaría. ¿Y el propósito que vino aquí es para buscar nieve boricua igual que nosotros, o nada más para la vista hermosa que se provee de toda la isla? Yo vine porque estoy de vacaciones. Pues muchísimas gracias por su tiempo, y pues que también encuentre nieve igual que nosotros, y pues seguiremos buscando nieve. Homero y queridos televidentes, nos encontramos aquí porque el frío está tan inmenso que las matas tienen que crecer debajo de la alcantarilla, como podemos ver ahora. El frío tan inmenso.
y hace que las matas crezcan debajo de la alcantarilla. Mira qué belleza provee nuestras alcantarillas. Continuaremos. Bueno, así nos encontramos aquí con un turista aquí también. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Andrés Jusino del Pozo, del barrio Morovi Sur, Morovi. Mucho gusto. ¿Cuál es la temperatura más fría que ha visto por esta región? Las más frías, 65, 66, 60. Acuérdate que estamos en un área fría, que la temperatura puede bajar, puede subir. Eso varía, depende del día. ¿Le interesaría ver nieve en esta región de Puerto Rico? Bueno, la verdad que nieve, la única que trajo nieve fue Doña Fela, y cuando venía en el avión se le derritió. Difícil que caiga nieve en esta región. El niño, la niña y el adulto, puede ser que caiga nieve en algún futuro, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cuál sería su reacción si nevara en Puerto Rico? Diablo, yo me pondría loco. Coge esquí y para la nieve esquiar, porque la verdad que nunca he esquiado, de verdad. No, entonces cuando si cae nieve echo pelo, porque no tengo. A lo mejor la nieve me hace un poquito de pelo. ¿Usted cree que Puerto Rico está preparado para recibir nieve boricua? Caramba, nieve boricua ni americana, ninguna nieve, ni americana ni boricua. Porque imagínate, esta gente mira cómo vienen todos llenos de jackets. Comero, por favor. Ahí. ¿Lo pueden ver? Imagínate con nieve. Con nieve que venir en coco cogiendo motora y no se puede. Pues muchísimas gracias por su tiempo y ahí tenemos opiniones del público en busca de la nieve boricua. Continuaremos buscando nieve. Estamos aquí en la punta más alta, hay escaleras, así que podemos subir más alto todavía, más alto que el récord establecido según los mapas puertorriqueños. Estamos en unos escalones bastante altos, punto agudo, hace bastante frío, son buenas señales, mucho verde, no son buenas señales. Fíjate, hay un buen ambiente y está el área limpia y pasable para pasar un buen tiempo. Hace mucho calor, no son buenas señales. Escalones largos, pasos largos, subiendo al punto más alto y estamos llegando al punto más alto de Puerto Rico. Dame el caballero Bruno Campo y su camarógrafo, hemos hecho récord establecido. Una vista de todo Puerto Rico, el canal 22 hace historia haciendo este récord. Estamos aquí arriba, vista panorámica en el tope de Puerto Rico. Como podemos ver, vamos a ver si puedo ir por aquí para ser la persona más alta en Puerto Rico. Me encuentro aquí y me encuentro arriba, frío aumenta, no vemos nieve, no veo nieve. Vamos arriba. Oye, parece que hay señales de nieve. Muero. Ahora siga. Muero. Parece que hemos encontrado nieve. Vamos a ver qué es. Nieve verde. Creo televidente, hemos encontrado nieve puertorriqueña. Es nieve verde. Está. Nieve puertorriqueña, como podemos ver, es verde, seca, extraña, pero la hemos encontrado, querido televidente, yo no mentí, hemos encontrado nieve puertorriqueña. Este no es nieve normal y corriente porque somos puertorriqueños, somos únicos, hemos encontrado nieve y hemos pasado nuestra misión, querido televidente. Yo espero que haya disfrutado de este programa de la nieve boricua. Yo les prometo algo y se lo traje, nieve boricua. Será hasta la próxima vez donde seguiremos con más aventuras y elocuencia. Hasta la próxima.